Para hacer esta tarta vamos a coger dos paquetes de galletas tipo chiquilín y lo vamos a triturar. Para triturar con la Thermomix lo ponemos 15 segundos a velocidad 8. Bajamos las galletas al fondo del vaso. Ahora añadimos 2 cucharadas grandes de mantequilla. Y programamos 3 minutos 50 grados, velocidad 3. Ahora ponemos las galletas en un molde, haciendo la base de la tarta. Chafamos con una cuchara hasta dejar la base lisa. Ahora cogemos una tableta de turrón Suchar o de la marca que queráis, la partimos a trocitos y la ponemos en el vaso. Ahora ponemos 250 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Añadimos también 200 mililitros de nata para montar. Un sobre de cuajada. Programamos 7 minutos 90 grados, velocidad 5. Echamos la mezcla sobre las galletas. Dejamos la masa uniforme, todo lo que podamos con una cuchara. Y le ponemos un film transparente y lo guardamos en el frigorífico durante 5 horas. Y ya está lista nuestra tarta de Ferrero Rocher. Está para chuparse los dedos.